Ok, chicos, clase del 15 de abril del 2020. Hoy día comenzamos con el taller número 1, que corresponde al de los números reales. Estos talleres ustedes ya los tienen en en el RECO, ya se los envié por RECO. Se supone que esta semana vamos a ver los contenidos y las dudas que ustedes tengan de estos ejercicios. ¿Sí? Vamos a revisar los conceptos de los números reales y las propiedades o las operaciones que podemos hacer en ellos. Bien, comenzamos entonces. Los números reales, si nosotros hacemos un diagrama de Venn, un diagrama de Venn, vamos a decir que los números reales están compuestos primero por los números naturales que representan a todos los números que nos sirven para contar. Este símbolo que está acá, estos paréntesis, significa conjunto. Entonces, los números naturales representan a todos los números que nos sirven para contar. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, en fin, hasta el último número natural que yo no conozco. Si a esos números naturales le agrego el conjunto formado por el 0, formo lo que se conoce como los números ordinales, que es el conjunto n con un asterisco, el conjunto de los números ordinales, que es el 0, 1, 2, etc. O sea, es el conjunto formado por el 0 unido al conjunto de los números naturales. Unido a los números naturales. Ahí está. Es el conjunto formado por el 0 junto a los naturales. O sea, son esos números más el 0, para formar el número natural. Se le pone un asterisco indicando de que al conjunto de los naturales le estamos agregando el cero. Estos son los números que nos sirven para contar, pero también existen los números negativos, o sea, los naturales negativos. Naturales, entre comillas, los naturales no son ni positivos ni negativos, nos sirven para contar. Pero cuando nos queremos pasar a la parte izquierda del cero, nos vamos a encontrar con estos mismos números, pero con el signo negativo. Por lo tanto, aparece el conjunto de los enteros. Ese es como una Z. El conjunto de los enteros, que es igual a los naturales negativos unido al cero y unido a los naturales. ¿Sí? Este es una N, ¿eh? Con dos palitos. O sea, aquí aparecen los números negativos. Por lo tanto, se forma un nuevo conjunto que representan a los números enteros. A los números enteros. El conjunto Z. O sea, desde el último entero negativo, pasando por el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el último entero positivo que no lo conozco. Que no lo conozco. No me atrevo a decir infinito, porque el infinito es un número que no conozco y no sé si es un número entero o natural. Puede que sea con decimal, no sé. Bueno, entre medio de los números enteros están los números que se pueden escribir como fracción. Por lo tanto, dentro de los números enteros vamos a tener un nuevo tipo de conjunto que es el conjunto de las fracciones. Y quiero que observe
que las fracciones contienen a los números enteros. ¿Qué son las fracciones o el conjunto de los racionales? La palabra racional viene de razón. Razón en matemática es una fracción. Por ejemplo, en Chile, 2 de cada 3 personas han ido a la montaña. Dos de cada 3 personas han ido a la montaña. Quiero que observe que esto que está acá es una fracción. O sea, de cinco personas, 2 han ido a la montaña y 3 no lo han hecho. Eso es lo que se está diciendo. 2 a 3. Por cada 2 personas que han ido a la montaña, hay 3 personas en este país. O sea, por cada 4 hay 6, etc. Esto es una fracción. Esta es una razón. Es el conjunto de los racionales. ¿Qué es el conjunto de los racionales? Son todos los números que son de la forma A partido por B. Son de esta forma. Donde A y B, esto es I en matemática, A y B pertenecen a los números enteros. Son todos de la forma A partido por B, donde A y B son números enteros y B es distinto de 0. Estos son los números racionales. Quiero que observe que los números enteros, o sea, los naturales, el 0 y los negativos, los enteros están contenidos dentro de los racionales. O sea, los números enteros se consideran también fracciones. Claro, por ejemplo, y aquí les pregunto a ustedes, ¿es 2/3 un número racional? O sea, 2/3 cumple con estas condiciones. ¿Alguien se atreve a responder sí o no? Sí, sí. ¿Por qué 2/3 es un número racional? O sea, porque el 2 y el 3 son números enteros y números reales y el 2 no es 0. Cuidado. En este caso, estamos hablando de A y B, ¿verdad? En este caso, A vale 2 y B vale 3. Entonces, es un número de la forma A partido por B. Sí, profesor. ¿Es A y B entero? Sí, profesor. ¿Es B distinto de 0? También. Por lo tanto, cumple con estas 3 condiciones. Claro. Primero, ¿es de la forma A partido por B? A y B son números enteros y B es distinto de 0. Entonces, sí, es un número racional. ¿Menos 8/5 es un número racional? Sí, también. Sí. ¿Es de la forma A partido por B? Sí. ¿A y B son números enteros? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es B distinto de 0? Sí. Por lo tanto, menos 8/5 es un número racional. ¿El número 4 es un número racional? También. ¿Es de la forma A partido por B? Sí, porque todo número está partido por 1. Exactamente. Sí, todo número está partido por 1. Exactamente. El 4 es lo mismo que 4 partido por 1. Por lo tanto, es de la forma A partido por B, donde A y B es entero y B distinto de 0. Entonces, sí, es un número racional. El 0 partido por menos pi. No, el 0 partido por menos 11, ya aprovechémoslo. ¿Es un número racional?
es un número racional? Es de la sí. forma A partido por B, donde A y B es entero y B es distinto de cero. Pues sí. Parece que sí, ¿verdad? Es de la forma A partido por B. Es de la forma A partido por B. 0 partido por menos 11. A y B son enteros. 0 y menos 11. Y B, menos 11, es distinto de 0. Por lo tanto, cumple con estas tres condiciones. O sea, sí. El número 6 o menos 6 partido por 0, ¿es un número racional? No. ¿Es un número racional? Parece que no. ¿Por qué no? ¿Es de la forma A partido por B? Sí, profesor. ¿Es A y B entero? Sí, profesor. ¿Es B distinto de 0? No, profesor. Entonces, no es un número racional. De hecho, cualquier número dividido de cero no existe. No está determinado, no está definido. ¿Cuánto vale menos 6 partido por cero? Infinito, se supone. ¿Se supone? ¿Se supone? No tiene resultado. No tiene resultado. Mire, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio de los números partidos por cero. Démonos una pequeña pausa en esta clase. Por ejemplo, menos 6 partido por cero. ¿Cuánto vale menos 6 partido por cero? No lo sé. Aproximémonos a este valor, si es que existe. Si es que existe. Lo que voy a hacer es acercarme al cero. Por ejemplo, menos 6 partido por 0,1. El 0,1 está cerca de 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, es un número, el menos 6 partido por 0 es un número muy cercano a menos 6 partido por 0,1. ¿Cuánto vale menos 6 partido por 0,1? Menos 60. Claro, porque esto es menos 6 partido por 10 a la menos 1. O sea, menos 6 por 10 elevado a menos menos 1, por 10 elevado a 1. Y menos 6 por 10, menos 60. ¿Ya? Sigamos, acerquémonos más todavía. Menos 6 partido por 0,01. ¿A qué es igual? Ya, fíjese que estamos más cerca de 0. Esto va a ser menos 6 por 10 elevado a 2. Porque esto es 10 a la menos, este es 10 a la menos 2. Luego al pasarlo al numerador nos queda 10 elevado a 2. ¿Y menos 6 por 100? 600. Menos 600. Acerquémonos más todavía. Menos 6 partido por 10 a la menos 3, o sea 0,001. Esto va a ser igual a menos 6 por 10 elevado a 3, o sea menos 6.000. Menos 6.000. Fíjese, profe, entonces efectivamente tiende a infinito, ¿o no? Menos 6.000, eso es menos infinito. Menos infinito, bueno, en este caso sí. En este caso sí. Fíjese que si yo me acerco a cero, o sea, cuando yo ponga en algún momento dado menos 6 partido por 0,00000, o sea, muy cercano a cero, este número va a tender a menos infinito. A menos infinito. O sea, el valor de menos 6 partido por 0 es menos infinito. ¿Se fijan? Entonces, si alguien te pregunta cuánto vale un número partido por 0, mira, infinito, y en este caso menos infinito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está indeterminado? Porque el número infinito no se conoce. ¿Cuánto vale menos infinito o más infinito? ¿Cuánto vale? No tengo idea. Yo por lo menos no lo conozco. No sé si usted lo conoce, me avisa, me lo presenta y recorremos el país ganando plata mostrando el infinito. Este número que está acá no se conoce. Es un número indeterminado. Este número que está acá es un número que... ¿Esto qué significa en matemáticas, chicos?
¿No tiene solución? ¿No? ¿No pertenece? No tiene solución. No existe, no existe. Esta palabra, o sea, este signo significa existe en matemática. O sea, el infinito no existe. No existe ese número. No existe. Porque si existiese, dejaría de ser infinito. Dejaría de ser infinito. Por eso que menos un número partido por cero no existe. Esta es la respuesta. O infinito. Ahora, este número, yo me acerqué a cero por la derecha. ¿Qué pasa si me acerco a cero por la izquierda? O sea, si este es el cero, yo me fui acercando al cero por la derecha. Primero dije 0,1, después dije 0,001 y después 0,0001 y así. Pero ¿qué pasa si me acerco por la izquierda? O sea, menos 6 partido por menos 0,1. ¿Qué es lo que es esto? Menos por menos, más. 6 por 10. ¿Y cuánto es 6 por 10? La calculadora dice que es 60. ¿Qué pasa si el menos 6 ahora me acerco más todavía por la izquierda? Me acerco más todavía por la izquierda. O sea, menos 10 a la menos 2. O sea, 0,01. Esto va a ser igual a menos por menos más. 6 por 10 elevado a 2, 600. Y si me acerco más todavía, menos 6 partido por menos 10 a la menos 3. O sea, menos 0,001. Estoy cerquita del 0. Menos por menos más, 6 por 1000, esto es 6000. O sea, si llego al menos 6 partido por 0, pero por la parte negativa, me voy a dar cuenta que menos por menos más, 6 partido por 0, infinito. Y de nuevo, no existe. No existe porque el número infinito no existe. No existe. Si usted quiere buscar el infinito, hágalo. Va a perder el tiempo. Por lo tanto, quiero que observe que si yo me acerco, en este caso, por la derecha, voy a llegar a menos infinito. Pero si me acerco por la izquierda, voy a llegar a más infinito. Por lo tanto, ¿cuánto vale menos 6 partido por 0? Depende. Si me acerco por la derecha, menos infinito. Pero si me acerco por la izquierda, más infinito. La diferencia de 0 a la izquierda y 0 a la derecha es mínima, es ínfima. Pero el resultado de menos 6 partido por 0, dependiendo si me voy por la derecha o por la izquierda, es absolutamente los extremos. Por un lado es menos infinito y por el otro lado es infinito. Por lo tanto, esa es la razón por la cual este número que está acá no puede ser 0. Porque cuando está dividido por 0, este valor se indetermina, se desconoce, no está definido. ¿Sí, chicos? Bueno, la pregunta es, ¿hay más números aparte de los racionales? Porque ya hemos visto que los racionales contienen a los naturales, al cero, a lo entero y a las fracciones. ¿Hay otros números que no sean fraccionarios? ¿Qué creen ustedes? Irracionales. Claro, exactamente. Los números irracionales. Los números irracionales los vamos a escribir aparte de los racionales. Estos son los números irracionales. Son todos aquellos números que no se pueden escribir como una fracción. Los números irracionales, no se está viendo, ahí está. Los números irracionales son todos los números que no se pueden escribir como una fracción. No se pueden escribir de esta manera. O sea, no son de la forma A partido por B, donde A y B sea entero y B distinto de cero. ¿Usted me puede dar algún número que no se pueda escribir como fracción?
Raíz de 2. Raíz cuadrada de 2, exactamente. La raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Es un número que la raíz cuadrada de 2 es un número 1,41, 42, 13, 5, 6, 2, y el número sigue. Esta parte decimal es infinita y no hay ninguna regla en la parte decimal. La raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Es un número que no se puede escribir como una fracción. ¿Usted conoce otro? Pi. El número pi. El famoso número pi. ¿Qué es lo que es el número pi? Si te preguntaran por ahí, en el próximo censo nacional, la pregunta número 75 es ¿qué es el número pi? ¿Qué respondería usted? ¿No? Un número irracional. Es un número... Tenía que ver algo con el radio de los círculos. Con el radio del círculo, exacto. No recuerdo qué otras cosas más tenía. Que tenía que una constante exacto, dentro de... Es un número constante. 3,14, 15, 92, 6, 25, 8, 32, 0, 23, 9, 45, 6, 3, 7, 0, 1, 22. No, eso es mentira. Ya, usted ya se lo estaba creyendo ya. Me lo creí, de hecho. Sí. Digo, guau. 3,14, 15, 9, 6, 25, 4, 9, 0, 32, 8, 6, 5, 0, 0, 1. No, eso es mentira. Está por aquí más o menos, está bien. De ahí para allá es pura espuma nomás. El número pi, curiosamente es una razón, el número pi. Pero ¿cómo? Usted dijo que no era racional. La definición de pi es una razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. O sea, si usted toma algo en forma de circunferencia, una moneda, una tapa, en fin, mide la distancia de su perímetro. Si mide este perímetro, el perímetro, y mide el diámetro, o sea, la distancia más larga entre dos puntos de esta circunferencia. Este que está acá, el diámetro que pasa por el centro. Esto es diámetro en dibujo técnico, ¿eh? Es el número phi, diámetro. No sé por qué se llama, le ponen esa letra, el phi. Si yo hago la división entre el perímetro y el diámetro, obtengo el número pi. Pi es la razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. Entonces, si usted toma una regla y toma algo redondo, a ver, si toma algo redondo como esto, por ejemplo, si usted calcula el perímetro de esta circunferencia y calcula el diámetro de esta circunferencia, se va a dar cuenta que el valor de esta razón es muy cercana a 3,14159265. Es de alguna manera las veces en que el diámetro está contenido en el perímetro. Quiero que observe que si el diámetro yo lo paso multiplicando, me va a quedar que el perímetro de una circunferencia es el diámetro por pi. Pero el diámetro es dos veces el radio. Entonces es dos veces el radio por pi. Y esta es la fórmula que usted se sabía. O que por lo menos le pasaron en el colegio. Y si no se lo pasaron, vamos de nuevo a la casa de su profesor de matemáticas y le rompemos todos los vidrios del auto. Y los neumáticos también. Claro, Valentín, tienes razón. El número áureo también es el número áureo, que también se designa con la letra phi,
este número que está acá también es un número irracional. Es un número que en su parte decimal no tiene una regla o un periodo o un semiperiodo. ¿Usted conoce otro número irracional? Bueno. El de Euler, pero... No, Euler. No, Euler. La definición viene del número. Euler. Euler también es un número irracional. Euler. Yo no me acuerdo cuánto vale Euler. Euler debe valer algo así como... Bueno, la calculadora sabe. Lo que no sé yo lo sabe la calculadora. El Euler usted lo encuentra en la segunda función de esta tecla. En segunda función de... ahí está. Euler elevado a 1. Esto es 2,71, 82, 81, 82. El número sigue, ¿eh? El número Euler sigue. Bueno, el número sigue, pero no tiene una regla de transformación. Es la base del logaritmo natural, lo vamos a ver en la próxima semana. O cuando veamos logaritmo. Eso. ¿Conoce más números irracionales? ¿Serán algunos nomás? ¿Serán poquitos en comparación a las fracciones? No, en realidad son infinitos los números irracionales. La raíz cuadrada de 5, la raíz cúbica de 2, el logaritmo en base 3 de 4, etcétera. Etcétera. Pitercios. A pesar de que esto es una fracción, observe, por favor. Pitercio es una fracción, pero es un número racional, a pesar de que se escribe de la forma partido por B. ¿Este número es racional? No. ¿Por qué no? Que pi, creo que no se sabe cuánto vale exactamente, entonces... Pero no pertenece a los enteros. Claro. Pi no pertenece a los enteros. Pi no pertenece a los enteros. Pi partido por 3 es... ¿Se escribe de la forma partido por B? ¿Sí? ¿Es A y B enteros? No, pi no es entero. Por lo tanto, deja de ser racional y pasa a ser un número racional. Bueno, podríamos seguir conversando de los irracionales y se nos iría la clase y seríamos todos felices. Por lo tanto, ya tenemos dos tipos de números. Los números que son racionales, el conjunto Q, y los números que son irracionales, el conjunto de los números que no se pueden escribir como fracción. Ambos forman en conjunto un único conjunto, esto que está acá, la unión entre los racionales y los irracionales forman un gran conjunto que se llama los números reales. O sea, los números reales es la unión entre los racionales y los irracionales. Estos dos conjuntos no tienen elementos en común. O sea, un real o se escribe como fracción o no se escribe como fracción. Ambos. Por lo tanto, el conjunto de los números reales va a ser igual a la unión entre las fracciones unidas a los números que no son fracción. Pero hay que tener, dígame. ¿Cuál es el final de separarlos como por categoría prácticamente a los números? ¿Por qué no tomarlos simplemente como si todos fueran números simplemente? Es que son números simplemente. Son números. Y esos números son los reales. O sea, todos los números son reales. Ese es tu simplemente. Ahora, hay que tener presente que estos números están separados en dos grandes conjuntos. Esa es la única condición. Entre los racionales y los irracionales. Ese es el concepto. Todos los números, los reales, o es
una fracción o no es una fracción, teniendo en consideración de que la intersección entre estos dos conjuntos es vacía. O sea, no hay un número que se puede considerar racional e irracional a la vez. No. O eres acá o eres acá, pero no eres de los dos mundos. Todos los números, no sé quién fue el que me acaba de preguntar, todos los números son reales. Todos los números son reales. La diferencia está en que uno de ellos es se escribe como fracción o no. Bien, conozcamos un poquitito los números racionales. Los números irracionales no tienen una ley general, porque no se pueden escribir como fracción, pero sí las fracciones. Las fracciones se dividen en tres tipos. En tres tipos. Primero están los decimales finitos. Son aquellos números, los decimales finitos, son aquellos números que en su parte decimal tienen un término, tienen un fin. Por eso se llaman finitos. Por ejemplo, 4,87. Este número que está acá es un número real, sí, pero es de esta parte de los reales, de las fracciones. ¿Por qué? Porque este número yo lo puedo escribir como una fracción. ¿Cuál es esta fracción, chicos? El 4,87, ¿qué fracción es? 487 partido por 100. Exactamente. 487 partido por 100. ¿Por qué por 100? Porque tiene dos decimales. O sea, si fuera 4,8732, ese tendría cuatro decimales, estaría dividido por 10 elevado a 4. Por lo tanto, es una fracción. Quiero que observe que los decimales finitos se pueden escribir como fracción. O sea, se puede escribir como A partido por B, donde A y B es entero y B distinto de 0. También están los decimales, decimal infinito, periódico. Periódico, ahí dice periódico. Por ejemplo, menos 2,87. Este número que está acá se puede escribir como una fracción. Menos 2,87 periodos. ¿Se acuerda cómo era? ¿Cómo transformaba? 285 partido por 99. Sería menos 287. Y a este número le restamos todo lo que no es periodo. O sea, le restamos 2. Quiere que observe que este número negativo está acá. Y todo esto dividido de tantos 9 como decimales tenga el periodo. En este caso tiene 2 decimales, 2 9. Esto es igual a menos 287 menos 2, 285 partido por 99. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Veamos, preguntémosle a la calculadora. Lo que no sabe la mente, no sabe la calculadora. 280 menos 287 dividido de 99. Eso es igual a menos 2,89. Bueno, en fin. Este 9 que está acá es un 8 y un 9, pero como la pantalla no alcanza a mostrarlo, redondea el último decimal. Es verdad. Ups, ¿en qué me equivoqué acá? 285, parece que puse, claro, puse 287, discúlpeme. Menos 285 dividido de 99. Esto es igual a, ahí sí, menos 2,8787. Había puesto acá 287 en vez de 285. Pero ahí está.
es verdad, lo que dijo el profe es verdad. Y están, están los decimales infinitos semiperiódicos, semiperiódicos. Por ejemplo, el 4,22111111111111, bueno, esto es 4,21, donde de la parte decimal no todo es periodo, por eso que se llaman semiperiódicos, porque no todo la parte decimal es periodo, una parte nomás, este que está acá, el 1111, etcétera. Por lo tanto, si estamos dentro de los racionales, este número también, este número también se puede escribir como una fracción. Profesor, dígame. ¿Puedo interrumpir un poquito? Por favor. Usted escribió 4,22. Discúlpame. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. No se preocupe. Claro. 4,22 y ahí viene el 1. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? 4,22, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, esto también se puede escribir como una fracción. ¿Por qué? Porque es racional. Por eso. ¿Cómo sería? ¿Se acuerdan? Bueno, este es un número positivo, por lo tanto, aquí va un más. ¿Cómo sería en la parte de arriba de la fracción? Se anota el número completo, se le resta la parte entera. 42, 2, 1. Sí. ¿Ya? ¿Y se le resta? La parte entera. 232. No, la parte que no tenga el... 422, se le resta. Exacto. Todo lo que no es periodo. Exacto. 422. Todo eso no es periodo. Menos 422. Y en el denominador es una combinación de estos dos. Porque se pone tantos ceros como, como semiperiodos tenga, 0, 0, y tantos nueves como decimales tenga el periodo. ¿Se fijan que es una combinación de estos dos? La parte de abajo. Serían dos ceros y un 9. ¿Por qué un 9? Por el decimal del periodo. O sea, sería 4,221. 4,221. ¿Ahí se ve la calculadora? Sí. Voy a poner paréntesis. 4,221 menos 422. Y eso está dividido por 900. Nos da nos da 3,799 dividido de 900. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Aprieto esta tecla para ver el resultado de esta fracción. 4,22111111. Es verdad lo que dijo el profe. Los decimales finitos, los decimales infinitos periódicos y los decimales infinitos semiperiodos son las fracciones. Profe, bueno, ¿y qué pasa con los decimales infinitos no periódicos? ¿Estos se pueden escribir como fracción? No. Estos son los irracionales. Los irracionales son los decimales infinitos no periódicos. Y ya conocimos varios hace poquito rato. El número pi, las fracciones de pi, el número Euler, el número áureo. Chicos, no se rían, ¿eh? Siempre cuando digo esto en la universidad me dicen, ah, este profe ya se rayó. Hay una película de Disney de los años 40 o 50, no sé de cuándo será, que se llama Donald en el mundo de las matemáticas. No sé si lo ha visto alguna vez. No sé si la has visto alguna vez. Véala, porque allí te habla de los números y se detiene en el número áureo.
en el número áureo, en la proporción divina. Un número que era muy venerado, por decirlo así, por los griegos. Si a usted le gusta jugar pool, bueno, en esa película le enseña a sacarse los pillos en el pool. O cómo a dos, a tres o a cuatro bandas usted puede sacarse los pillos. Así que si le gusta jugar pool, vea esa película porque se explica cómo matemáticamente usted puede pegarle a los bordes de la mesa de billar y poder sacarse los pillos. Se llama, repito por última vez, Donald en el mundo de las mates mágicas. Es una película para cabros chicos, por supuesto, entretenida como las películas de Disney, pero que le va a ayudar a meterse en conceptos de geometría, de números sobre todo. Y eso. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profesor. Sí, profesor. Veamos ahora las operaciones. Operaciones en R. ¿Qué operaciones hay en los números reales? ¿Qué cosas podemos hacer con estos números? Con estos números. ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, se pueden potenciar, se pueden logaritmizar. En fin, hay muchas operaciones que se pueden hacer con los números reales. Yo voy a hacer, todavía, si usted está anotando, todavía no haga este cuadrito que voy a hacer hasta que tenga por lo menos, hasta que yo le avise. Aquí voy a poner la operación. La operación. Aquí voy a colocar la forma, cómo se escribe la operación. Acá voy a escribir el valor de A, el valor de B, y el valor de C. El valor de C, el resultado. Dado que es C. Por ejemplo, la adición. La adición. ¿Cómo es la forma de la adición? Cuando usted vea una adición, lo va a ver de la siguiente manera. A más B igual C. Cuando usted vea esto, usted va a decir, yo estoy aplicando la operación adición. A más B igual C. Oye, bueno, hay que cambiar la cámara porque no se ve muy bien. Bueno. A, ¿cómo se llama A? A se llama sumando. A se llama sumando. ¿Cómo se llama B? A se llama... No. ¿Cómo se llama B? También se llama sumando. Ambos se llaman sumando. Y el resultado de adicionar los sumandos, se llama, ¿cómo se llama el resultado de la adición? Se llama suma. Esta va a ser la tabla para abajo, ¿eh? Así que si usted está anotando ya puede empezar a escribir esta tabla. Si no, después cuando repase la clase puede ir anotando la tabla. Quiero que observe que los elementos que forman la operación se llaman sumandos, tanto A como B. Y el resultado de sumar A con B se llama suma. ¿Sí? En la sustracción, A menos B igual C. Así se escribe la sustracción. A menos B igual C. ¿Cómo se llama A? ¿Cómo se llama sumando? B? No, porque no es una adición. ¿Cómo se llama A? ¿Cómo se llama B? ¿Cómo se llama C? ¿Pero y el A no sería el sumando entonces? No, señor. ¿No es porque está en positivo? No. En una sustracción, A y B tienen sus respectivos nombres. ¿Cuáles serán? ¿No era algo así tipo el sustraendo o algo por el estilo? Por ahí va la cosa. Por ahí. Uno se llama sustraendo, el otro se llama minuendo. ¿Cuál es el que se...? Bueno, A se llama minuendo.
Y B se llama sustraendo. ¿Y cómo se llama C? A menos B, ¿cómo se llama el resultado de la sustracción? Diferencia. Claro, se llama resta o diferencia. Así se llama. Por lo tanto, cuando usted escuche la diferencia de edad entre Pedro y Juan, lo que hay, lo que está detrás de eso es una sustracción. La diferencia entre tu resultado y el mío, aquí estamos restando. Cuando hablamos de diferencia o de resta, lo que estamos hablando es de una sustracción. En la multiplicación. La multiplicación entre dos números reales. Perfecto. Ah, dígame. Puso en la parte de arriba de la tabla, dice A, B, y al final la última palabra que dice. Resultado. Ah, resultado. Ahí, okay. Y esta es la letra C. Ya, yeah, ok. Hijo, mi letra es espantosa. Bueno. No se preocupe. Es reflejo de mi manera de pensar, no más. En la multiplicación, ¿cómo se escribe? A por B igual C. En algunos casos, el por no se coloca. A B igual C. O bien A asterisco B igual C. Depende del estado de ánimo y del libro que usted esté consultando. Pero por lo general, A B igual C. Este es el que más se usa. A B igual C. Esta es la multiplicación. ¿Cómo se llama A? ¿Cómo se llama B? ¿Y cómo se llama C? ¿Cómo se llama A? Factor. ¿Perdón? Factor. Exactamente. A se llama factor. Y B también se llama. Muy bien. También se llama factor. ¿Y cómo se llama el resultado de una multiplicación? El producto. Exactamente. Producto. Producto. Cuando usted habla de producto, está hablando de una multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. ¿Ha escuchado hablar de esa ley o no? La ley de la conmutatividad de la multiplicación en los reales. El orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué? Porque la multiplicación es conmutativa. La sustracción es conmutativa. O sea, A menos B es lo mismo que B menos A. No. La adición es conmutativa. Sí. O sea, A más B y B más A son iguales. Sí. Entonces, el orden de los sumandos no altera la suma. El orden de los sumandos no altera la suma. El orden de los factores no altera el producto. En el primer caso estamos hablando de la adición y en el segundo caso estamos hablando de la multiplicación. ¿Sí? Sí, profesor. Y finalmente la división. División. La división. ¿Cómo se escribe la división? A dividido de B es igual a C. A slash B igual C. O A partido por B igual C. ¿Hay otra forma de escribir la división? No sé, si hubiera otra, claro, A por B a la menos 1 igual C. Cualquiera de estas cuatro formas. A lo mejor hay más, pero con estas cuatro ya sabemos de qué estamos hablando, de qué operatoria estamos hablando. A partido por B igual C. ¿Cómo se llama A? ¿Cómo se llama B? ¿Y cómo se llama C? El resultado. ¿Cómo se llama A? El A, el dividendo. ¿Perdón? El A, el dividendo. ¿Ya? Dividendo. Ah, también puede ser el numerador. El divisor. Sí, dividendo, entonces, dividendo, o también se conoce como numerador. Numerador, claro. Numerador. ¿Y el B? Denominador. Divisor. 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 O denominador. O denominador. Muy bien. Denominador. Ahí dice denominador, ¿eh? Increíble, pero eso dice ahí.
¿Y el resultado? ¿Cómo se llama? Así como cociente. El cociente. El cociente o cociente. Cociente o cociente es lo mismo. Lo he visto escrito de las dos maneras. Cociente o cociente. Y con ese también. ¿Por qué esta tablita? Porque quiero que entienda que cuando uno habla de suma y cuando habla de adición, estamos hablando de cosas distintas. La suma es un número. Es un número. Y la adición es una operación. El resultado de la adición se llama suma. El resultado de la multiplicación se llama producto. El producto es un número real, de hecho. Es el resultado de la multiplicación. Este cuadro que está acá puede ser muy básico a lo mejor. A lo mejor usted se está quedando dormido. Pero acá hay tanta información en el sentido del lenguaje que cuando yo en algún enunciado algebraico o matemático diga que el producto del trabajo de dos personas, lo que estoy diciendo matemáticamente es que estoy multiplicando esos valores. Porque usé la palabra producto. La diferencia entre los ingresos marginales de los países. Es una resta. Lo que estoy haciendo es una sustracción. El resultado que voy a obtener es la diferencia o resta. No es lo mismo hablar de suma que hablar de adición. Suma, esta es la respuesta. Suma es un número y la adición es una operación para llegar a ese número. Estas son las operaciones. ¿Hay más operaciones? Por supuesto. Voy a seguir acá. ¿Hay más operaciones? La potenciación. Potenciación. Aquí no me voy a detener mucho porque la idea de esta clase es sumar, restar, multiplicar o dividir números reales. La potenciación. ¿Cómo es la forma de la potenciación? A elevado a B igual C. Esa es la potenciación. ¿Cómo se llama A? ¿Cómo se llama? La base. Muy bien, hijo. Muy bien. Felicito a su profesor de matemáticas. B, ¿cuál es? ¿Cómo se llama B? Exponente. Exactamente. Exponente. Y aquí se empiezan a quedar callados. ¿Cómo se llama C? ¿Cómo se llama el resultado de la potenciación? Potencia, ¿no? Se llama potencia. A se llama base, B se llama exponente y C se llama potencia. Potencia. Pero chicos, B recibe otro nombre. Y por eso me detuve un poquitito en la potenciación. ¿De qué otra manera se llama B? Si usted sabe, quiero felicitar a su profesor de matemáticas. Algo de estequiométrico, una cuestión. No, ya te fuiste a química. ¿Cómo se llama B en la potenciación? Se llama exponente. O recibe otro nombre. Y a partir de ahora le va a cambiar su vida. También se llama logaritmo. Cuando uno calcula un logaritmo, lo que está calculando es un exponente. Cuando tú dices que el logaritmo en base 10 de 2 es X, logaritmo en base 10 de 2 es X, lo que estás calculando es un exponente. O sea, 10 elevado a ¿cuánto me da 2? Cuando tú calculas un logaritmo, lo que estás calculando es un exponente. Por lo tanto, hablar de exponente o hablar de logaritmo es lo mismo. Son sinónimos. Un logaritmo, calcular un logaritmo, es calcular un exponente. Calcular el logaritmo de 2 en base 10 es preguntarnos, ¿10 elevado a cuánto me da 2? Quiero que observe que este x que está acá es un logaritmo. O sea,
Este número que está acá yo lo puedo escribir de la siguiente manera. 10 elevado al logaritmo en base 10 de 2 es 2. ¿Por qué? Porque esto que está acá es el x, el exponente. Cuando tú escuchas hablar de logaritmo, lo que estás haciendo es calcular un exponente. Aquí está el ejemplo. Por lo tanto, ahora entiendo, profesor. Ahora entiendo el logaritmo. Cuando tú calculas un logaritmo, estás calculando un exponente. O sea, ¿cómo escribes 3 elevado a 4? 3 por 3, 9 y 9 por, es 81. Escribe esto en forma logarítmica. ¿Quién se atreve? Escribe esto en forma logarítmica. Más fuerte, hijo. ¿Aló? Te escucho, te escucho. Logaritmo de base 3. 81. Logaritmo de base 3, ¿ya? 81. 81 es igual a 4. 4, listo. Bien, eso es. Eso es, tan fácil como eso. Y si yo esto lo quiero transformar a potencia, es eso que está acá. O sea, a elevado a b igual c, lo puedo escribir en forma logarítmica como logaritmo, ¿en qué base? ¿En qué base? Ah. En base a de b igual, perdón, de c igual b. B. El logaritmo en base a de c es b. Y todo lo contrario, logaritmo en base a de c igual b, lo puedo escribir como potencia. Este es el concepto de logaritmo. Este es el concepto de logaritmo. Esto, mire, escríbalo, póngalo en una hojita y péguelo en alguna parte de su pieza. ¿Ah? Saca la foto de Justin Bieber y coloca esto. Y coloca esto. ¿Ok? Y con esto, nunca más se le va a olvidar que el exponente es un logaritmo. ¿Sí? Y la vida se le simplificó totalmente. ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora es? Las 9:02. Esto termina a las 9:30, nos quedan 20 minutos todavía, 10 minutos todavía de clase. Sigamos. Sigamos. Bueno, ya conocemos varias. Vamos ahora a trabajar con estas operaciones, con la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. He hecho un pequeño resumen de lo que son los números, de lo que son los números los números reales. Un pequeño resumen de esto que están viendo el taller 1, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, acá hay un resumen de lo que dice desde el 1 hasta el 5. ¿Mm? Ahora lo que vamos a hacer es ver las propiedades de las operaciones en los números reales. O sea, las propiedades de la adición, las propiedades de la multiplicación en los números reales. ¿Sí? Okay. O sea, vamos a irnos aquí al cuaderno de nuevo. ¿Se ve el cuaderno ahora? Sí. Bueno, ahora vamos a ver propiedades. Bueno, yo escribo re mal así. Propiedades de las operaciones. Ahí dice eso, ¿eh? Propiedades de las operaciones. ¿De cuáles? De la adición, de la multiplicación. Voy a tocar algunas de la sustracción y la división, pero nos vamos a focalizar en estas dos operaciones, en la adición y en la multiplicación. Estoy viendo el chat. Están entretenidos, ¿eh? No, listo. Ya, nada importante. Primero partamos con las propiedades, de los reales y la adición. Ojo con el lenguaje, no estoy hablando de suma, porque aquí la operación se llama adición. Las propiedades de la adición en los números reales. ¿Cuáles son las propiedades? Francisco, hola, se escribe con H, ¿ya? Ok.
Me concentré. ¿Qué mentira le estaba diciendo? Ok, Francisco. ¿De qué hora se escribe con H? No, no, eso fue una tontería que dije. Primero, la conmutatividad. Esta operación ya la conmutatividad. Ahí dice conmutatividad. Esta operación ya la dijimos ya. Esta operación significa lo siguiente: el orden de los sumandos. ¿Qué es lo que no altera? La suma. La suma. El orden de los sumandos no altera la suma. O sea, A más B o B más A es lo mismo. Es lo mismo. 3 más 4 y 4 más 3 es lo mismo. Eso se llama conmutatividad. La adición en los reales es una operación conmutativa. ¿Qué significa la palabra conmutar? ¿Qué significa cambiar? Exactamente. Conmutar significa esto, cambiar de posición. Esto es conmutar, cambiar de posición. Conmutar. El orden de los sumandos no altera la suma. No altera la suma. Permiso, voy a apagar los micrófonos, chicos, pero insisto, cuando usted lo quiere aprender, lo aprende nomás para hacer su pregunta. El orden de los sumandos no altera la suma. 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3. ¿Cuánto es eso? No tengo idea, la calculadora sabe. Pero lo único que yo sé es que es el mismo valor. Chicos, ¿la sustracción es conmutativa? Ya dijimos que no. ¿No es cierto? Observación. Observación, 3 menos 4 no es lo mismo que 4 menos 3. 3 menos 4 es distinto, esto parece más, ahí sí, es distinto a 4 menos 3. Por esa razón, porque la sustracción no es conmutativa, es que A se llama de una manera y B se llama de otra. Fíjese que tanto la adición como la multiplicación, sus elementos se llaman igual. Ambos se llaman sumandos. Ambos se llaman factor. Da lo mismo, pero ambos se llaman igual. Pero en la sustracción y en la división, A y B no se llaman igual. ¿Por qué? Porque importa el orden. Importa cuál va primero y cuál va después. Porque el resultado va a cambiar, tanto en la sustracción como en la división. El minuendo y el sustraendo es importante que yo sepa cuál es cuál, porque quiero saber a qué número, minuendo, le estoy quitando otro número, sustraendo. Lo mismo pasa con el dividendo y el divisor. ¿A qué dividendo le estoy aplicando un divisor? Quiero saber cuál es A y cuál es B. Son distintos, porque el orden de sus elementos altera el resultado. Tanto en la división como en la sustracción. No es conmutativa. 3 dividido de 4 es distinto de 4 dividido de 3. No es conmutativa. Tanto la sustracción como la división no son conmutativas. Pero sí lo es la adición y también la multiplicación. Y también la multiplicación. A por B es lo mismo que B por A. A por B es lo mismo que B por A. Esto es en los reales y la multiplicación. La multiplicación, operación, es conmutativa en los números reales. B, vámonos al taller. B. La asociatividad. ¿Qué es la asociatividad? Mire esta frase matemática. A más B más C es igual a A más B más C. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? ¿Qué me está diciendo esta propiedad? La voy a escribir de nuevo en el A más B más C
es lo mismo que A más B más C. En el taller está conmutado. ¿Qué me estás diciendo? Mire, en un lenguaje común estamos diciendo lo siguiente: empiece por donde yo empiece a sumar, el resultado va a ser siempre el mismo. Si yo primero sumo A más B y al resultado le sumo C, es lo mismo que primero yo sume B con C y el resultado le sume A. Y es más, si yo sumara primero A con C y al resultado le sumo B, el resultado va a ser lo mismo. O sea, empiece por donde yo empiece, el resultado va a ser siempre el mismo. Eso significa la asociatividad. Si yo parto por una parte de la suma y después le voy agregando los otros sumandos, el orden va a dar lo mismo. Si yo empiezo primero con el primero y el cuarto, y después le sumo el segundo y el quinto, por separado y después lo junto todo, como yo empiece y termine, el resultado va a ser siempre el mismo. En el caso de la multiplicación, la multiplicación también es conmutativa. O sea, A por B multiplicado por C es lo mismo que A multiplicado por B por C. En el caso de la multiplicación, también diremos que la multiplicación es una operación asociativa. Empiece por donde yo empiece a multiplicar, el resultado va a ser lo mismo. Por ejemplo, 4 por menos 1 por 2. 4 por menos 1 por 2. Es lo mismo que 4 por menos 1 y todo esto multiplicado por 2. Eso significa. ¿Cuánto es menos 1 por 2? ¿Cuánto es menos 1 por 2? Menos 2. ¿Menos 2 por 4? ¿Menos 2 por 4? Menos 8. Menos 8. Y por acá, ¿cómo sería la cosa? 4 por menos 1. Menos 4. Menos 4 por 2. Menos 8. Son iguales. Son iguales. Llego asociando como yo quiera, voy a llegar. Y si yo lo hiciera 4 por 2... 4 por 2 y eso multiplicado por menos 1. ¿Cómo quedaría? 4 por 2, 8. Y 8 por menos 1, menos 8. O sea, la multiplicación y la adición son asociativas. C. La propiedad número C. Existencia de un elemento neutro. Existencia de un elemento neutro. C, voy a seguir. El elemento neutro, C. Voy a agregar una palabra que nos dice ahí. Único elemento neutro. Que en el caso de la adición, en el caso de R más, es el cero. Ese es el elemento neutro. ¿Cuál es la característica de este valor? Que cualquier número agregado, si se le agrega cero, sigue siendo el mismo valor. O cero más un valor sigue siendo el mismo valor. Esto significa elemento neutro en la adición. Y en la multiplicación, chicos, ¿cuál es el elemento neutro? El 1. Exactamente. El 1. El 1. Esto significa A por 1, que es lo mismo que 1 por A, y esto es igual a A. No cambia el elemento neutro, no, al operarlo, no cambia el resultado final. A por 1 sigue siendo A. 3 por 1, se sabe la tabla 3, ¿verdad? 3 por 1, ¿cuánto es? 3. 80 por 1. 80. 1400 por 1, 1400. Cualquier cosa por 1, ¿cuánto es? El número que se está multiplicando.
No, ya se me cayó. ¿Se da cuenta o no? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa por uno es cualquier cosa. Es esto. Cualquier cosa por uno es cualquier cosa. Es un juego de palabras nomás. Pero es verdad. O sea, y lo mismo. Cualquier cosa más cero es cualquier cosa. O sea, no cambia el valor. Sigue siendo el mismo valor. Tanto en la adición con el cero y el 1 en la multiplicación. Esta palabra que está acá, que yo la agregué en la clase, que no está en el taller, esta palabra que está acá significa que el elemento neutro es uno solo para todos los reales. Es uno solo, el 0 o el 1. ¿Por qué? Porque 3 menos cuánto da 3. ¿3 menos cuánto da 3? Menos 0. 0. Uno podría decir, el 0 es el elemento neutro en la sustracción. Pero 0 menos cuánto me da 3. Menos 3. No es esa la pregunta. Acá voy a poner el neutro. El neutro menos 3 igual 3. Esto es lo que quería hacer. Quiero poner 6. El neutro. ¿Cuánto vale acá? 6, ¿no? 6. Fíjese que si el neutro yo lo escribo a la derecha, es 0. Pero si lo escribo a la izquierda, no es 0. No son iguales. No son iguales. Por eso que en la sustracción no hay un elemento neutro. Porque por la derecha es 0, pero por la izquierda es el doble. Es el doble. El neutro de 80, 80 menos cuánto me da 80, 0. Pero cuánto menos 80 me da 80, el doble de 80. Por lo tanto, por esta razón, no existe neutro en R menos. No existe neutro en R menos. Lo mismo pasa con la división. 3 dividido de cuánto me da 3. 3 dividido de cuánto me da 3. ¿Cuánto pongo acá? 1. Yo puedo decir el neutro es 1. ¿Pero cuánto dividido de 3 me da 3? 9. 9 dividido de... O sea, 3 al cuadrado. 9 dividido de 3 es 3. Entonces yo por esta razón puedo decir que no existe un neutro en R más, en R división. O sea, existe, pero no es único. Porque fíjese que por la derecha es uno y por la izquierda es otro. Por la derecha es uno y por la izquierda es otro. Ya, está bien, existe, pero no es único. Entonces se dice que, claro, cada número tiene su propio elemento neutro, sobre todo por la izquierda. Por la derecha es uno solo, pero por la izquierda depende del número. D, elemento inverso. Existencia de elemento inverso. ¿Qué es lo que es el elemento inverso? Es el elemento que al sumarlo o al multiplicarlo me da el neutro. En el caso de la adición es el 0 y en la multiplicación es el 1. O sea, A más su inverso me tiene que dar 0. Su inverso más A me tiene que dar 0. ¿Cuánto vale ese valor? A más cuánto es 0? Menos A. Menos A. ¿Y cuánto más A me da 0? ¿Qué me lo pongo acá? Menos A también. Hijo, no se atreva aquí a... No, perdón. No.
No se incomode si se equivoca. ¿Mm? La idea es que se equivoque aquí en clase, no en las pruebas. Así que tírese nomás, aunque se equivoque. Fíjese que tanto por la derecha como por la izquierda es el mismo valor. El inverso de un número es menos el número, en el caso de la adición. ¿Mm? En el caso de la adición. Aquí voy a poner en el caso de la adición. Quiero que observe que el inverso, ¿cuánto es el inverso de menos 4? Perdón, ¿el inverso de 4? Menos 4. Menos 4. ¿Y cuál es el inverso de menos 80? 80. Sí, pero en realidad el inverso de menos 80 es menos menos 80. Ese es el inverso de menos 80. Menos menos 80. Esto es, pero esto es 80. Por lo tanto, menos por menos, más. Esa es la razón de que menos por menos sea más. El inverso del inverso es el valor positivo. ¿Se fija? Profe, ¿cómo se llama la propiedad? Existencia del elemento inverso. Ahora, no es único. ¿Perdón? ¿No? ¿Nada? No, gracias. Ok. No es único, porque cada número tiene su propio inverso. Pero es el mismo tanto en la izquierda como en la derecha. Si lo pongo a la derecha o lo pongo a la izquierda, el valor es el mismo. El inverso aditivo de menos 80 es el mismo en la izquierda que en la derecha. Es menos menos 80, o sea, 80, como ustedes dijeron. Yo quería hacer la salvedad que menos menos 80 es 80. Por eso que menos por menos da más. Y en el caso de la multiplicación, A multiplicado por cuánto me da el neutro, me da 1. O cuánto multiplicado por A me da 1. ¿Cuál es el elemento inverso en la multiplicación? ¿A por cuánto me da 1? ¿3 por cuánto me da 1? 1, profe. No, A por 1 no es 1. No se sabe la tabla del A. Eso sí, 1 partido por A. A por 1 partido por A es 1, eso sí. Pero acá A tiene que ser distinto de... 0, no puede ser 0. O sea, el inverso multiplicativo de 0 no existe. Pregunta de prueba. ¿Y acá qué pongo? ¿Qué cosa multiplicado por A me da 1? Lo mismo. Lo mismo. ¿Pongo acá lo mismo? ¿Lo mismo? No pongo lo mismo. ¿Qué pongo acá? 1 partido. Eso sí. 1 partido por A es 1. Quiero que observe que el inverso multiplicativo de un número es 1 partido por el número. 1 partido por el número, pero ese número no puede ser 0. El inverso multiplicativo de 4, ¿cuánto es? Inverso multiplicativo de 4, perdón. El inverso multiplicativo de 4, ¿cuánto es? Un cuarto, muy bien. El inverso multiplicativo de un quinto. 5. ¿Cómo lo calculaste? Hay que aplicar esto. Es 1 partido por un quinto. Es eso. El inverso multiplicativo de A es 1 partido por A. El inverso multiplicativo de un quinto es 1 partido por un quinto. Claro, pero esto está dividido por 1. Producto de extremos, producto de medios. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. ¿Y cuánto es 5 partido por 1? 5. El inverso multiplicativo de un quinto es 5. Es 5. ¿Qué hora es, chicos? Me quedan 5 minutos de clase. Después nos tomamos un pequeño break de 10 minutos y seguimos con la clase. Eso. El elemento inverso, tanto en la adición como en la multiplicación, no es único. No es uno solo para todos los reales. No. Cada elemento, cada real tiene su propio inverso. Aditivo,
y multiplicativo. Excepto el 0, que no tiene inverso multiplicativo. Porque 1 partido por 0 no existe. O si usted quiere, puede ser infinito o menos infinito, dependiendo por dónde me acerque el 0. Y finalmente, hay una propiedad en los números reales. Hay una propiedad en los números reales que se ocupa para las dos operaciones en conjunto, tanto para la adición como para la multiplicación, que se llama la distributividad. Bueno, ahí dice distributividad. La distributividad de la multiplicación sobre la adición. ¿Qué significa esto? Acá necesito dos operaciones. A multiplicado por B más C. Acá voy a distribuir esta multiplicación en esta adición. ¿Qué me queda? Me queda A por B más A por C. Hemos distribuido la multiplicación dentro de una adición. Esta propiedad se llama distributividad. Veamos un ejemplo. Menos 3 multiplicado por 4 por 2. ¿Cuánto vale esto? Y después vamos a hacerlo de esta manera. Menos 3 multiplicado, perdón, más, por 4 más 2. Ahí sí. Primero, los paréntesis significan que primero tenemos que resolver eso en forma prioritaria. 4 más 2, ¿cuánto es 4 más 2? 6. Y 6 por menos 3. Menos 18. Menos 18. Eso es la parte izquierda de la igualdad. Ahora veamos la parte derecha. A por B, o sea, menos 3 por 4, y a eso le vamos a sumar A por C, menos 3 por 2. Veamos cuánto es esto. Nos tiene que dar menos 18. Si no nos da menos 18, yo corro con los completos para el paseo de fin de año. Ustedes colocan la cerveza nomás. Ah, yo no tomo cerveza porque soy evangélico. No, se me olvidó eso. Veamos. Menos 3 por 4. Menos 3 por 4. Escucho. Menos 12. Gracias, hija. Más menos 3 por 2. Menos 6. Menos 6. Y menos 12 menos 6. No sé, menos profe. 18. Claro, menos 18. Claro, exactamente. Menos 12 menos 6. Es menos 18. Menos 18. Fíjense que son iguales. O sea, esto que está acá es verdad, por lo menos para estos números. Para estos números nos dio lo mismo. En realidad, para cualquier real, para cualquier A, B, C, siempre se va a cumplir que A por B más C es lo mismo que A por B más B por C. ¿Qué es lo que estoy distribuyendo? La multiplicación. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué operación? Sobre la adición. La multiplicación es distributiva en la adición. La pregunta, que la voy a dejar pendiente para cuando volvamos a Independientes Más, es al revés. O sea, ¿la adición es distributiva en la multiplicación? O sea, lo que estoy preguntando es, A más B por C, ¿será lo mismo? Voy a distribuir la adición en la multiplicación. ¿Cómo quedaría si que fuera verdad? Voy a distribuir esta adición en esta multiplicación. Va a quedar A más B multiplicado por A más C. ¿Será verdad esto? ¿Será la adición distributiva dentro de la multiplicación? Lo vamos a ver en un ratito más. Cuando vayamos a caminar, vamos a comerciales. En 10 minutos más nos volvemos a ver, chicos, para la segunda parte de la clase. ¿Alguna consulta, chicos? Se prendió.
por lo del paseo. Tú ven. Ya, chicos, nos vemos entonces en 10 minutos más. Yo voy a dejar de grabar porque la segunda parte, para que no me quede tan grande el archivo nomás. Para que no me quede, grabo los dos archivos en todo caso, el del primer bloque y del segundo bloque. Entonces nos vemos en 10 minutos más, ¿les parece? Sí, profesor. Haríamos. Ya, nos vemos en 10 minutos más. No se vayan.